Al Centro Nacional de Hotelería, bienvenidos al CENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje, CENA, es una entidad de orden nacional adscrito al Ministerio de Trabajo. Fue creada en 1957 con el objetivo de ofrecer formación para el trabajo. Su fundador y primer director fue el doctor Adolfo Martínez Toro. El CENA tiene como misión principal el logro del desarrollo técnico y social de los trabajadores colombianos. Somos la entidad más querida por todos los colombianos. Todo esto demuestra el alcance de nuestra visión consistente en convertirnos en un factor decisivo para el incremento de la competitividad nacional. En escena hay respeto, libre pensamiento, actitud crítica, liderazgo, equidad, transparencia, creatividad e innovación. Estos son nuestros valores o los pilares fundamentales de nuestra exitosa gestión. Usted es parte del CENA y esperamos que, igual que los administrativos, que los instructores, que el personal de apoyo, siempre se siente lleno de orgullo cuando oiga entonar nuestro himno, se emocione cuando vea ondear nuestra bandera y el entender que hace parte de la ingeniosa composición de nuestro escudo. El director general del SENA, el doctor Alfonso Fra Gil, él y su equipo directivo se encargan de dar los lineamientos para hacer realidad nuestro objetivo misional. Uno de los miembros de la junta directiva es el doctor Mauricio Alvarado Hidalgo, quien se desempeña como director de formación profesional. General, se coordina el trabajo de nuestras 33 regionales. Estamos en todos los departamentos del país más Distrito Capital. Contamos con 116 centros de formación. El señor Enríquez Romero dirige la regional Distrito Capital. A esta pertenecen 15 centros de formación. Este, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, es uno de ellos. La labor de nuestro subdirector, el ingeniero Wolfgang Alberto Latorre Martínez, sumada a la gestión del personal administrativo y el grupo de instructores, estará a su disposición con el propósito de hacer más exitoso su proceso formativo. Distintas entidades oficiales y privadas se han convertido en aliados estratégicos del SENA y de nuestro centro en especial. La cadena de restaurantes y cafés OMA, el Ministerio de Turismo, la Alcaldía de Bogotá y la Policía de Turismo y la cadena hotelera DAN son algunas de las más representativas. Los programas de formación titulada ofrecidas por nuestro centro son Tecnólogo en Gestión Hotelera, Tecnólogo en Control de Calidad de Alimentos, Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos, Tecnólogo en Organización de Eventos, Técnico en Mesa y Bar, Técnico en Cocina, Técnico en Servicio de Alojamientos, Técnico en Corte y Venta de Carne, Técnico en Servicio de Agencia de Viajes, Técnico en Panificación, Auxiliar de Información Turística, Auxiliar de Servicio de Arreglo de Habitaciones, Auxiliar en Panadería. Aquí al SENA, en lugar de las oportunidades. Aquí podemos acceder a
varias convocatorias formadas por SENA o por otras entidades del mismo gobierno. Algunos de los beneficios que tenemos aquí también son las monitorías, contrato de aprendizaje, jóvenes en acción, apoyos de sostenimiento en algunas de ellas. Solo basta inscribirse oportunamente, cumplir con los requisitos y ya tener las ganas. Nuestra condición como aprendices debemos entender y aplicar el conducto regular. Para aplicar el conducto regular, inicialmente acudimos al instructor, luego al coordinador académico de su especialidad y finalmente al subdirector del centro. Algunas de las oficinas que tenemos a nuestra disposición, tanto como los aprendices y como los egresados, son como la de coordinación académica, bienestar, certificación y Sofía Plus, entre otras. Aprovechen la oportunidad que nos brinda el SENA. Es algo que los llena, los motiva, los forma como personas. Solo me queda decir que la gocen y disfruten y saquen el jugo a todo. Bienvenidos. Ustedes han llegado al lugar de las oportunidades. Cuenten con todos los beneficios que tiene el SENA. Bienvenidos.